¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, vámonos rápidamente a ver cómo podemos ahorrar en este lote punto extra, muy parecido al lote carrera definitiva, solo que aquí se trata, bueno, de chicas, ¿verdad? Algo de fútbol americano, está bastante simpático porque pueden ponerle el casco y el uniforme de su equipo, entonces está bueno, pero creo que está un poquito caro, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda. Lo primero sería, ya saben, tener dos cuentas, una con suficiente para algo de lote y la otra pues para lo que resta, ¿no? Para poder regalar lo que resta. Bueno, entonces vemos aquí lote punto extra, vemos que sí, efectivamente trae por ahí varias cuestiones, ¿no? Ok, trae el atuendo por supuesto de Lego, etcétera. Bueno, entonces decimos, vamos a comprar con cuenta principal este que se llama Bandolera de la Banda, ajá, vamos a darle. Ahí está, lo compramos y como siempre no lo vayan a equipar, eso es de ley. Luego nos vamos a pateadora, ok, aquí está pateadora, le decimos igual comprar, ajá, y no lo equipamos, nos regresamos al inicio con la tecla que corresponda, ¿verdad? Y ahora sí, vámonos a nuestra cuenta secundaria. Estando en cuenta secundaria, lo que hacemos es regalar el lote completo, punto extra. Le decimos entonces regalar, mis amigos. Ahí está. Como ven, tiene 2 de 5 objetos, ¿de acuerdo? Siempre recuerden el código de creador porque no nos lo ponen al final, ¿no? Entonces, con cuidado por ahí para que lo tengan bien. Ajá, es Mr. Gamer. Bueno, lote punto extra, dijimos entonces, le damos por aquí en regalar y encontramos nuestra cuenta principal a la cual precisamente tendríamos que aventarle 800 pavos, ajá, 800 pavos sería lo que nos gastaríamos aquí para tener ese regreso, ¿no? Ahora tendríamos un total entonces de 3.800 pavos, eso es lo que nos hemos gastado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle que sí para que veamos qué tanto descuento obtenemos, mis amigos, ajá, entonces le decimos comprar el regalo y ahí está, estamos enviando entonces el regalo a nuestra cuenta principal, ¿de acuerdo? Vamos a regresar a ella para ver pues cómo queda. Ahí está el regalo que ya hicimos en esta o que le mandamos a esta cuenta. Ok, no equipamos nada, nos regresamos. Esto pues es en cualquier consola, ¿no? Por eso les digo que la tecla que corresponda. Bueno, nos vamos entonces a la tienda. Ajá. Aquí en esta parte de colaboraciones nos vamos a lote punto extra y lo que hacemos, fíjense ustedes, pues es regresar lo que ya habíamos comprado, ¿no? Devolver esto, ajá, cancelar la compra, eso sería lo más correcto, el término más correcto, cancelar la compra, ok, ahí la cancelamos, ajá, perfecto, y regresamos y también cancelamos a la pateadora, ahí está la pateadora prodigiosa, la cual habíamos comprado, le decimos cancelar la compra, ok, hemos recuperado nuestros 3.000 pavos, ¿no? Por eso no nos asustó gastarlos porque nos los iban a regresar. Ahora, ¿cuánto nos costaría a nosotros? Fíjense, el recuperar lo demás nos costaría solo 800. ¿Qué quiere decir? 800 pavos que nos gastamos en cuenta secundaria, más 800 pavos que tendremos aquí que podemos comprarlos con nuestra cuenta principal o también con la secundaria, darnos el regalo de regreso. Bueno, pues nos costaría nada más 1.600 pavos. ¡Qué barbaridad! Pues estamos hablando, mis amigos, de menos de la mitad del costo. Costaba 3.500, ¿de acuerdo? 3.500, ajá. Y ahora nos costaría 1.600. ¿Qué les parece? Chulada, ¿verdad? Bueno, mis amigos, también es una chulada. Que dejen su like, que se suscriban al canal y que apoyen con el código de creador Mr. Gamer para seguirles trayendo estas que al final de cuentas son ofertas, ¿eh? No es magia, no es un bug. Así vienen las ofertas, así que ustedes no se preocupen. No hay ninguna situación rara por aquí. Esto es lo que ellos manejan, ¿de acuerdo? Así que bueno, me despido. Bye.